Hi everybody, today is Sunday. I'm here on Samedi Park in the Bronx area here. I hope you like what you see here. So today I take a walk here, people. This is number 19 bus pass by here. Oh, this is Samedi Park in the Bronx. I'm gonna take it from here the way. That's 3rd Avenue. Over there is 3rd Avenue. This is Sam Avenue. This is the bus stop over here. And today, I'm gonna take a walk around the park. Let's explore this park today. On this beautiful Sunday, pon mi canal ahí, Roberto Uno, en YouTube. Yo tengo mi canal en YouTube. Él no entiende lo que yo digo. Okay, people, so let's enjoy this walk here. This is Samedi Park, don't forget. I used to come here many times with my ex-girlfriend, Alessandra. This is the rock over there. And we're exploring all this area here. So this is located on close to 3rd Avenue, the Bronx. And this is the children's place over here. So it's a very nice area to visit. So don't forget to give me a like when you see my video on YouTube. That's the bathroom over there. Hey. So let's explore this area here, people. As we see, oh, this is Samedi Park. On this hot Sunday, gonna go all the way around and we're gonna explore this area here. So this is where people play tennis over here. That's where people like to play tennis. You can go over there and play tennis, people. So make sure you to my channel and give me a lot of like. There's a ball here. There's a ball here. No saben de quién es la pelota? ¿Eh? That's your. Oh, you was lucky that I found it.
You too. So this is a merry park, people. Okay, so we're gonna go around exploring on this area here. That's garbage. All right. So you're gonna enjoy seeing this tomorrow. So we're going around. This is part of Summary Park. This is the children place to play here. So I used to come here when I was a kid to play on all this area here. It's a lot of rock on Summary Park. Okay, we see a lot of rock here. See how many rock this park has? All this area here. So I used to climb those rocks over here when I was a kid, but now everything has changed. So this is a Mary Street. I mean, this is the nice area of Summary Street. Okay. As we go further inside the park, so here over here they got music. La 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 la. La mi libere. So this is the ground for the dog here. That's where the dog like to play here.
let's continue this walk here, people. As we explore Sameri Park on today, Sunday, I haven't come here since I was a kid. I used to come here a lot. So I show you the nice part of the Bronx, Sameri Park. These people play baseball here. This is the field where people play baseball here. They have tamarindos, everything. So let's go through over here. Let's go through over here, the way up. This is another nice rock here. So this is the camp where people put garbage here. Yeah, but we don't see raccoon here. I think there's no raccoon in this park. Another children's playground. This field here is very nice. Very nice field. Look. Look at this field here. So nice. All this area is part of Sameri Park. Look at the sun. It's gonna be sunset soon. That means the sun is gonna go down soon. Very nice tree on this area here. Take a look one more time. Just coming out from the park now. I'm gonna go further.
So this is another area, people. Oh boy. As we're exploring this park on Sunday. What we see here, a lot of dog. That's what we see here, a lot of dog. We see a lot of dog here, people. So now we're gonna go all the way up. As we explore this beautiful park. Yeah, as you see, Samari Park is a beautiful land park. We got a lot of forest here. Oh boy. You go to this side, you can go to the street. So almost this are natural building. It's an amazing view from here. So the sun is come, I'm going to go down soon. Let's go through over here. Okay, so we see almost all the park inside here. Everyone, so I'm gonna wrap up soon my video here. This is located 149 street here.
All the way down Store Avenue. Last time I was here was very long time. So we're going further. So this is gonna be a very famous video on YouTube. As we walk all the way and we see Third Avenue. So this is the bus stop here. So we're going further to Third Avenue. So this is school over here. That's a school over there. Africa Pizza. That's the pricing over there, people. Just waiting on the line here to keep walking. Let's keep walking here. This is probably this place is here. Okay, so see, this area is very crowded here. Well, that's going to continue further here. And I'm going to take a walk further all the way to Third Avenue here. This is the bus stop again. Okay, I'm gonna take a chance to cross here now. So this Burger King over here, that's Burger King, people. This is the Burger King here. Mm-hmm.
Because now we cross here, people. As we approaching 3rd Avenue in the Bronx, this is another supermarket here. See the name of the supermarket? So they have special here. ¿Cómo estamos? Haciendo un video aquí de estos lugares que de pequeñito, cuando yo era niño, yo siempre venía por toda esta área aquí. Sí. Oh, so ¿te vivías por aquí? No, cuando era niño siempre me gustaba estar por toda esta área. Oh. ¿Sabes? Iba a Mary Park ahí. Ajá. Sí. O sea, muchos años conociendo todo esto aquí. Yeah. Estoy haciendo un video para tenerlo de recuerdo. Uh-huh. Porque a través de los años, como pasé 5 o 6 años, lo veo, tú sabes, me acuerdo del tiempo. Te da memoria. Sí, memoria, niño, sí, ¿no? Memoria cuando era niño. Sí. Pero esto por aquí era lindo antes. ¿O sí? Sí, esto era una belleza antes. ¿Y ahora es peor? No, ahora está cambiado. Ahora, tú sabes, no es igual que antes. Y yo pensaba que era peor antes y ahora se arregló. No, 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 antes era mejor esto, era más... Había más tiendas mejores. Oh. Estaba Sears. Oh, estaba, ¿cómo se llama? Conway. Ajá. Muchas tiendas buenas. Todo esto era joyería por aquí. Y lo quitaron todo. Sí, todo lo quitaron. Aquí te vendían oro, aquí. Aquí mismo, en esta esquina. Sí. Había un pan shop. Que la gente iba a empeñar oro. Uh-huh. Sí. O sea, lo que pasa es que todo cambió aquí. Es malo, sí, pero no importa. Sí. Hay que mostrar los sitios malos a la gente también. Ajá. Porque la gente no puede ver los sitios buenos solamente. Sí, es verdad. Aquí era que estaba la... En esa esquina. Sí, en esa esquina estaba la... La Pan Shop, todo esto de tiendas de radio por aquí antes. Pero eran tiendas buenas, tú sabes, vendía cosas buenas. Pero que ya todo esto aquí ha cambiado. Sí. ¿Y era más limpio antes? Sí, más limpio, ahora está, sí. Mira cómo está ahora. No. Todo está sucio ahora, no es, tú sabes, no es lo mismo. Mucha basura, mucha sí, mira, mira cómo está esa basura en el piso, ¿no? Mucha gente en los grupos. Sí, de todo, aquí de todo. Uh-huh. Pero, ¿sabes? Uno hace los videos, uno no puede discriminar a la gente. ¿Ah? Cuando yo hago videos, no me gusta discriminar a nadie. Sí, exactamente. Yo me llevo bien con todo el mundo. Ajá. Sí. Si uno discrimina a la gente, después busca un problema con uno. Sí, sí, no, claro, ah. No. La gente hay que mostrarle amor, cariño, tú sí, sabes. Exactamente. Cuídate. Sí. Cuídate, oíste. La cucaracha. La cucaracha. ¿Cómo está, amigo? I took a money now, but I will buy you for you. So this was the Madonna place I used to come. This is one of my favorite places here. Oh, qué belleza es. Cuando yo era niño, yo venía por toda esta área aquí. Yo conozco esta área desde que era chiquito. Entonces, estoy haciendo un comentario para dejarlo de recuerdo. So this is the bus stop here. Most of these places have changed here, people. Danis, I remember Danis. There was a market here.
Fish market before. That was T-Mobile. The light gonna change here. Check it out for the light. Now it's GameStop. All these places have changed. That's a church. Store Avenue, people. I will show you what was Sears before. Because Sears used to be here long time ago. So the factory of the corner over there. Metro PCS, that way over there. And we continue this journey here. Remember the Dead Barbie store? Jimmy in the Jazz. I remember Jimmy in the Jazz. All these night, I don't hear. Jimmy in the Jazz. Wow. This was amazing here. Yeah. We got the $1 deal over there. City Kid. Wow, City Kid. Okay, so let's continue with this journal here. We got many, many good items here. This Paco Chus got 50% off. Cuando yo era niño, yo venía por aquí. Muchos, yo sé la historia de todos estos lugares. Vivo en Winchester Avenue, en el Bronx. Sí, aquí hay una tienda bien buena. Alessandro, sí. Belleza, belleza de tienda. Después todo cambió, tú sabes. Había mucha joyería, mucha tienda de radio. Ahí había una tienda de radio, donde está la furnitura. Ahí venía el estéreo. Sí, allá. Pero en aquello allá todavía existe. No, ya no existe. Ahí están haciendo una escuela. Están haciendo ahora ahí. Sí, una show. Oh. Pero esto era una belleza antes. Sí, no. Esto antes era una belleza. Lo mismo que Southern Boulevard antes. Sí. Southern Boulevard es una belleza antes. Sí. Entonces pusieron marcha aquí. Sí,
Marshall y Burlington. Oh, Marshall y Burlington. Y todo eso era Alexander, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo de Alexander y todo eso. Claro, me acuerdo de todo. Sí. Allá, la sí. Esquina. Todo, todo esto yo me recuerdo desde de chiquito. Sí, hasta la esquina. O sea, tenía muchos años que no venía por aquí. Pero cuando era chiquito, ¿cuántos años tiene ahora? No, yo tengo ya. Voy a cumplir 60 años este año. Te estoy hablando de muchos años atrás. Yo tenía como, más o menos por aquí, que no venía como algunos 5 años. Sí. Pero después de la tienda de Alexander, hubo otra tienda, dos tiendas más, con esta han habido tres. Sí. No, pero esta tienda es buena, este macho. Ellos tienen muchas cosas buenas ahí. Sí. Pero todo ha cambiado aquí, o sea, no está. No veo todo igual. No, claro. Que porque esto no es una. No, mira, todo, usted sabe que todo eso era Alexander. Mira. Ahora hay un continuo, y allá, aquí antes te vendían oro verdadero. Sí. Oro no, bueno, claro, bueno. Había joyería buena. Allá había una tienda bien buena. Sí. Ahora es un parqueo, no sé qué es lo que hay. Ya ni sé, porque yo paso, pero casi no me fijo. No, eso está dañado ahí, mi amor, eso está dañado. Sí. Ah, allá hay un supermercado que se llama Aldi. Déjame venir a aquel. Sí. Mi amor, ¿cómo te ponen el spray? 1.50. ¿1.50? Conchale, que tengo $1 solamente, no tengo cambio. ¿Me la dejo $1, no? Es que no tengo cambio, tú sabes. ¿Cómo? No, que no tengo cambio. No tengo cambio, tú sabes. No, dame una de lata que yo quiero. ¿Una de qué? De lata, de esa misma. No, yo sé. Es que yo tenía chiquita, trae chiquita. Oh, a ver, chiquita. De a peso, sí. Oh. Tengo de a peso y de 1.50. Gracias, mi amor, oíste. Gracias. Que necesito una soda para mi estómago, tú sabes. De limón me gusta, el limón. Sí. Se me bajó un poquito el azúcar. Es que caminando tanto se le baja el azúcar a uno. ¿De dónde tú caminando? Sí, yo caminaba, mira, desde aquí. Caminaba todo eso para allá lejos. ¿Por aquí, para una familia tiene por aquí? No, tenía amistades, amigos. Amistades, sí. ¿De los amigos? Sí, sí. Pusieron esta nueva. Sí, esta es Fabilo. Ok. Y ahí esa tienda donde está la ropa es nueva también. Nueva también. Sí. Pero aquí aparecen aparecen ropa buena a veces. No, ahí lo que venden son toallas, cosas. Oh. Cosas, cortitas a veces de bebés, pero no mucho, lo que hay son toallas, cosas. Sí. Globos, pelotas. Bueno, como para allá no hay nada que ver ya, porque ya para allá no quiero ver nada. No, para allá, desde allí, para allá están haciendo mil dinero, ahí porque sí, eso veo, hoy, eso veo. Pero allá está el supermercado. Sí, pero por Wellington. Esto. Ya tiene todo también, ¿viste? ¿Esa? Esa, como 3 años, esa. Oh, esa, ok. Esa, que hay 1 peso, 3 pesos, 5, 7, 10. Esa es nueva. Ah, yo creo que antes de la pandemia, lo pusieron. Como para ya no le da que ver, voy a terminar mi video aquí, lo voy a terminar aquí. Mira, es allí el lunes, el martes va a estar. Sí. A 2 pesos, ok. Miércoles a peso. Ok. ¿Qué es? Yo no sé. Porque sí. Yo nunca entraba a esa tienda. Ok. Tiene su barrio como 3 o 4 años. Okay, everybody from Third Avenue. Ajá. I want to say, have a nice day. Muchas gracias por ver mi video. No olviden suscribirse a mi canal. Roberto 1. ¿A YouTube? Sí, a YouTube. Roberto 1, ya yo tengo mucha gente. Roberto 1. 1, sí. No olvides suscribirse, denme un like a mi video. Thank you so much. So have a nice Sunday. Bye bye, everybody. I love you. Bye. Tuve que rápido lo hice. Roberto 1. Sí, Roberto 1. En YouTube, ¿verdad? Roberto 1, B-A-E, tú le pones. Roberto 1, B-A-E. Que yo tengo mucha gente.